año 63 antes de Jesucristo, las legiones romanas, duras como el hierro y ardientes como el sol, se extendieron hacia el este sobre las dulces tierras de Canaán y el rey. Y Jesús, ya bautizado, al regreso del Jordán se fue a las montañas, y con el bautismo vino a él el Espíritu Santo. Y oyó una voz del cielo que decía: este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Jesús conoció la soledad del yermo, el calor abrasador del día y el frío y las tinieblas de la noche. Pero permanecía allí para comunicarse con Dios y fortalecer su espíritu para los días que habían de venir. Su ayuno era absoluto y padeció hambre, pero llevó su alma hacia la luz para aprender a conocerse a sí mismo. Estuvo allí 40 días, durante los cuales fue tentado por el demonio. ¿Me oyes? Estoy aquí. Ven, te lo ordeno. Ven, quiero probarte, quiero conocer tu imperfección. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Mira, voy a mostrarte todos los reinos del mundo desde esta altura. Yo te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque se me han dado a mí y los doy a quien quiero. Si tú quieres, pues, adorarme, serán todos tuyos. Óyeme, ven aquí donde yo estoy. Si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Que Él mande a sus ángeles que te guarden y que te lleven en las palmas de sus manos. ¡Apártate! Adorarás al Señor tu Dios. Y únicamente a Él has de servir. Ven, ven si es tu deseo, pero no lograrás que invoque al Señor mi Dios para que te impida venir. No conseguirás forzarme a que ponga a prueba al Señor mi Dios. Y Satanás, vencido en todas sus tentaciones, se alejó de él. Está escrito: después que se descubrió el sepulcro vacío, pasaron unos días, y Cristo fue visto en Emaús y en Jerusalén. Y cuantos lo vieron, dieron fe de que era Jesús resucitado. Luego se apareció por última vez a sus discípulos
a orillas del mar de Galilea. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas, y yo mismo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos.